Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia. Estamos viviendo al día a día toda la información que se produce no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Y por supuesto, en Colombia ha sido noticia el paro nacional. Sin duda alguna, una de las ciudades más afectadas fue la de Cali. Y allá tenemos un ídolo del deporte, Harlinson Pantano, que hoy está emprendiendo, está como empresario. Tiene su tienda de bicicletas y lamentablemente por aquellos manifestantes o por aquellos vándalos, hay que decirlo de esa manera, disfrazados de manifestantes, porque no todos son malos, pues sufrió algunas averías precisamente en su tienda. Harlinson, bienvenido a Semana. ¿Qué fue lo que le pasó y cómo está usted y sobre todo su familia? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bien, la verdad que, gracias a Dios, por lo menos estoy bien. Estoy con mi familia, que es lo más importante. Desafortunadamente, sí fui uno de los afectados de esta marcha supuestamente pacífica, donde también se filtran vándalos, ¿no? Fui víctima de robo, también la vaciaron. Gracias a Dios, no ocurrió nada, porque en esos momentos estábamos con mi hermanita y con el grupo de trabajo de la tienda, estábamos afuera, pues con ganas de hacer parte de la marcha pacífica, pero cuando empezaron actos vandálicos, pues decidimos entrarnos a la tienda como para refugiarnos, y en un momento u otro empezaron a romper las sillas de la tienda, y gracias al ESMAD y a la policía, en una oportunidad que ellos lo sacaron, pudimos salir de la tienda, y la tienda quedó pues en ese momento a la deriva. Y ya digamos en la noche, cuando ya había pasado como todo el susto y todo, pues decidimos ir a la tienda para mirar a ver cómo había quedado, y pues se encuentra uno con la sorpresa de que te habían vaciado casi toda la tienda. Harlinson, ¿qué se llevaron? ¿Qué cosas se llevaron de la tienda? ¿Y cómo está haciendo ese proceso? ¿Hay algún seguro? ¿Cómo es ese proceso para usted para recuperar estas cosas o para recuperar al menos el dinero que usted invirtió en este emprendimiento? Bueno, se llevaron bicicleta, accesorios los llevaron todos, o sea, lo que fueron cascos, zapatillas, se llevaron muchísimas, que ahora yo me pregunto, o sea, ¿para qué les va a servir eso, no? Se llevaron mucha herramienta del taller, algunas bicicletas de los clientes, aunque también hemos ido recuperando, o sea, hemos ido recuperando 14 bicicletas hasta ya ayer. Ahorita lo que estamos haciendo es hablar con el seguro para saber cuál es el paso a seguir, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos que hacer, mirar hasta dónde nos cubre el seguro, qué nos cubre el seguro. Y en este momento estamos en esos trámites, ya colocamos el denuncio ante la policía. Y nada, es un trámite bastante largo, pero pues ya empezamos como con todas esas vueltas. Harlinson, en términos económicos, ¿ya calculó más o menos cuánto perdió? La verdad no hemos calculado, porque no he podido ir a la donde tengo las cosas que alcanzamos a rescatar después que fui, lo que quedó, digamos, lo poco que quedó, no he podido ir a contar realmente qué es lo que tenemos. Sé que hemos recuperado 14 bicicletas que las han dejado en el hotel, pero no hemos ido por el temor de que pronto vuelvan y se metan o algo, porque en estos momentos hay parte de la zona que están todavía, hay manifestantes. Pero lo que sí te puedo decir es que una tienda que cuesta alrededor de entre 1.000 y 1.200 de pesos toda la tienda. Y lo que quedó fue realmente muy poco. Entonces, decirte un número exacto en este momento no lo puedo hacer. Lo primero que tenemos que hacer con el grupo de trabajo es hacer un inventario de lo que quedó, que también lo necesitamos hacer para el seguro, que no lo hemos hecho, es por la verdad, por temor a ir, porque pues, donde yo vivo es relativamente cerca de la tienda, pero se cierran las vías estos manifestantes, entonces no hemos podido ir. Harlinson, y usted nos contaba que usted estaba apoyando la marcha, inclusive, ¿por qué apoya la marcha? ¿Por qué apoya este paro? ¿Por qué estaba involucrado en esto? No, la verdad con el grupo de trabajo decidimos salir, o sea, estarnos allá afuera, porque donde queda la tienda, digamos, es como el foco donde se hacen los manifestantes, porque en realidad no estoy de acuerdo con la reforma tributaria. Yo creo que hemos venido de una crisis muy grande con el COVID-19, y para que nos metan ahora a pagar mucho más cosas que pues en realidad
en este momento está complicado, es muy difícil. Yo no estoy de acuerdo con eso y por eso salí pensando que iba a ser algo pacífico, pero yo creo que es la primera y la última vez que salgo. ¿Usted en algún momento, Harlinson, después de dejar la bicicleta, se lanzó al Concejo de Cali? Así que voy a aprovechar esa vena política y le voy a preguntar, ¿qué llamado le haría usted al gobierno nacional en cuanto a esta reforma tributaria se refiere? No, tiene que, a ver, yo pienso que tienen que tirarse para atrás, o sea, yo creo que eso nos afecta a todos los colombianos, a todos, más a la clase media baja también. Yo creo que el presidente tiene que sentar un poco de cabeza y de verdad que tomar una decisión de parar esto, ¿no? Yo creo que nadie, absolutamente nadie está de acuerdo con esta reforma tributaria. Pienso yo personalmente, yo no, y con las personas que he tenido la oportunidad de hablar, nadie está de acuerdo. Entonces, la única que yo veo que para que esto cambie es que el presidente se tiene para atrás con esto de la reforma tributaria. Harlinson, ¿y usted cómo ve esa situación que se está viendo en Cali, que está militarizada la ciudad? ¿Cómo ve eso usted como caleño, que se convirtió en una movilización social en actos de vandalismo? No, la verdad, te digo sinceramente, yo después de lo que viví antier, muy triste, o sea, como muy desilusionado de la gente. Porque a veces desafortunadamente le echamos la culpa a la policía, al SMAT, pero yo pude ser testigo de que ellos, cuando llegaron allí, no llegaron agrediendo a nadie, fueron los manifestantes, no todos. Yo te puedo decir que habían de pronto 1,000 personas, pero de esas 1,000 personas eran 200 los vándalos. Aparte que ahí se filtran muchos, con todo el respeto pues de los venezolanos, pero ahí se filtran muchos venezolanos, porque escuchaba voz de venezolanos. Me daba hasta pesar la verdad con los policías, porque a ver, ellos no tienen con qué defenderse, o sea, al final defendiéndose a punta de madrazos y respondiendo de pronto a piedra a estos vándalos y gamines que te tiran piedras, te tiran papabombas, te tiran botellas. Yo, por lo menos, la persona que me abrió el negocio me la abrió con una pica, o sea, no fue con piedras sino con una pica. Entonces yo digo, si tú sales a marchar con una pica, si tú sales a marchar con papabombas, si tú sales a marchar con botellas, es porque tú no vas con la intención de marchar, tú vas con la intención de hacer daño. Entonces, de verdad que muy desilusionado, porque pienso que la ley en Colombia no es a favor más del bandido que a favor del policía o del ESMAD, que son los que al final defienden a los ciudadanos y defienden las cosas de la gente. Ahí, ver la cara de rabia de la gente, de tirar a matar a un policía o a tirarle a matar a un del ESMAD, sabiendo que ellos también son personas igual que nosotros, o sea, todos somos personas, ellos también tienen sus hijos, tienen sus papás, sus mamás que los están esperando en casa. Entonces, es muy triste ver cómo agreden a la ley, cómo le faltan respeto a la ley. Dicen, ay, solamente pasan los videos donde el policía le está dando pata al otro. Entonces, claro, pero es que yo estoy seguro que un policía no te va a ir a dar pata a vos por nada. O sea, si a ti te tiran a agredir, uno trata de defenderse. Es un policía que desafortunadamente mató a el joven Mariano Ramos. Sí, lo mató, pero es que también vemos cómo el joven tira a tomarle la moto, y si le tumba en la moto y lo tumba en el piso, pues ahí seguramente van a matar al policía. Ahorita desafortunadamente seguramente se le van a montar al policía, pero si hubiese sido el caso contrario, de que mataron al policía, pues eso hubiese quedado como si nada. Entonces, sinceramente, desilusionado con estos vándalos, porque digo, vení, o sea, ¿cómo puede pensar uno así en hacerle daño a la gente? Si vamos a salir, yo estoy seguro que si la gente sale a protestar, se queda, nos paramos, porque nos paramos 3 días con las vías cerradas, sin hacerle daño a nadie, pues seguramente el gobierno tiene que echar para atrás, sí o sí, porque es que se va a parar la economía y se va a parar todo. Pero no es la forma de llegar y dañar toda la ciudad, de acabar con todo, de saquear los negocios, o sea, no es la forma. Así es, hay que manifestar pacíficamente. Harlinson, de acuerdo a esa respuesta que usted le acaba de dar a mi compañero, le voy a preguntar lo siguiente. Álvaro Uribe trinó en sus redes sociales: apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver,
Nos, o sea, es que es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero yo te digo una cosa, y también digo, si a mí alguien viene y me agrede, o viene y se me mete aquí a mi casa, y agrede a mi familia, agrede a mi intimidad, agrede a mis hijos, pues si yo tengo como defenderme, me defiendo con lo que sea, y si me toca, como se dice vulgarmente, acabar con la vida de alguien, por mi familia y por mí, voy a hacer. Porque yo no voy a permitir que maten a mis hijos o maten a mi esposa delante mío. Desafortunadamente a veces es así. No estoy de acuerdo que digamos que sí, que sean armas letales que para matar a alguien, pero si hay otras clases de armas, no sé, unas traumáticas, no sé, hay otras cosas que se pueden hacer. Porque es que ayer yo veía cómo esta gente, estos bandidos, tiraban papabombas, o sea, sin pensar en los demás. O sea, es que yo no estoy diciendo que todos sean así, porque no son todos, porque los buenos somos más, y estoy segurísimo de eso. Pero hay muchos vándalos y niños. Lo más triste es que yo ayer veía niños que yo estoy seguro que no pasan de los 15 años. Y uno dice, ¿dónde están los papás de estos manes? Dígame un pelado de esos, ¿qué le sirve a la sociedad? ¿Para qué le sirve a la sociedad? O un ladrón, ¿para qué le sirve a la sociedad? Una persona que hoy te saquea tu negocio, que tú has trabajado toda tu vida, ¿para qué le sirve a la sociedad a esa persona? Una persona de esa no merece vivir, y sé que de pronto por lo que estoy diciendo me va a echar muchísima gente encima, pero es que es la realidad. Es la realidad. Yo tengo hijos, y yo ayer pensaba, yo decía, Dios mío, ¿usted cree que yo llego a ver a mi hijo en una marcha de estas? Pues pucha, la pela que le pego, la pela que le pego, y voy y me encargo yo mismo de denunciarlo. La pela que le pego no está escrita, porque es que para eso uno, para eso está la educación. Pero es que educación no es ir a agredir a los demás, ir a tirarle una papabomba a un policía, o sea, ir a quemar los míos, o sea, yo decía, ir a dañar los semáforos, tumbar las señales de tránsito, la fotomulta sí, nos hicieron un favor, pero venir ir a acabar con el medio público, que al final nos lo van a cobrar a nosotros, porque yo pago impuestos como todos los ciudadanos, y al final eso nos va a tocar pagarlo a nosotros mismos, en los recibos, en todo. Entonces hay que ponerle como un poco de lógica a estos bandidos, o sea, no es, yo pienso que no todos son colombianos, porque hay mucho infiltrado venezolano, y hay muchos venezolanos buenos aquí en Colombia, muchos, pero también yo creo que son más los malos que los buenos que hay, desafortunadamente. Harlinson, para despedirlo, respuesta de sí o no, ¿va a volver a aspirar políticamente? No. Harlinson, gracias por acompañarnos y ojalá pueda recuperar todo lo de su tienda. Un abrazo. Muchas gracias.